Hi, this is Sarah of Spine Wellness Mexicaribe, and I am here today with Ashley Garcia of Circadia. Okay, y ahora en español. Hoy tenemos un webinar en español. Soy Sarah Jones de Spine Wellness Mexicaribe y estoy aquí con Ashley Garcia. Y Ashley va a compartir un poco de la nueva tecnología en las mascarillas de Circadia. Ashley, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto de verte otra vez, Sarah. Hace mucho tiempo que no nos vemos, entonces estoy muy emocionada de poder estar con ustedes hoy día, pues compartir esta información y ojalá después de la presentación ustedes queden igual de enamorados con estos productos como yo, porque en realidad no solo estoy, siempre me quedo sorprendida porque pienso, ¿qué más podemos hacer? Y siempre Michael y el equipo me dejan sin palabras porque en realidad todos estos productos, él ha estado trabajando en ellos por mucho tiempo. Entonces ellos se dedican mucho a la calidad, a la eficiencia del producto y ponen mucho amor dentro de la calidad del producto. Así es que sin demorar más, vamos a empezar. Sí, empezamos. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces, como mencioné, Michael ha estado trabajando en estos productos ya por unos años, y algo que aprecio que esta compañía hace es que ellos no lanzan productos nomás para decir, oh, miren, tenemos algo nuevo, o compren esto para que lo puedan usar. En realidad nos dedicamos a la tecnología, a los ingredientes, la calidad del producto. Y él no lanza los productos hasta que él dice, este producto hace lo que quiero que haga y en realidad se asegura que sea un buen producto. Entonces, la primera mascarilla de la cual vamos a hablar va a ser la Charcoal Milk Clarifying Mask. Esta mascarilla va a tener tres beneficios principales, que va a aclarar, desintoxicar y va a exfoliar la piel. ¿Y cómo va a ser esto? Es que esta mascarilla va a ser una mascarilla de dos pasos. Lo que va a hacer es que va a desintoxicar usando un extracto de carbón de bambú y exfolia usando un nuevo ácido en el mercado que es beneficial para la piel inflamada y piel sensible. Más sobre los ingredientes, vemos que esta mascarilla va a contener, ya mencioné el carbón de bambú, que va a ayudar a desintoxicar. También contiene la arcilla de caolín y esto lo que hace es que la mascarilla se seque, va a ayudar al mismo tiempo que se va secando, va a sacar las impurezas, absorbe el exceso de aceite también de la piel. El escualeno de oliva, esto va a ser un aceite no comedogénico que coincide con el perfil de lípidos y ayuda a retrasar también la pérdida de humedad en la piel. También todos nuestros productos están formulados sin fragancia sintética. En esta mascarilla, los extractos que estamos usando, porque siempre el aroma que tienen los productos van a venir de los extractos naturales de botánicos. Entonces, en esta mascarilla tenemos el aroma de sándalo y de vainilla que van a dar beneficios terapéuticos, antioxidantes y también dan un poco de beneficio antiinflamatorio. Y también el ácido láctico. Sabemos que este ácido es muy conocido en la industria porque hace tres cosas. Que beneficia a todo tipo de piel, que va a ser iluminación, hidratación y también exfoliación.
Y el ácido láctico sabemos que tiene una estructura molecular más grande, entonces ayuda a dar una exfoliación suave. Y el ácido lactobiónico que va a ayudar a dar una exfoliación más suave usando una tecnología nueva en el mercado. Ahora, más en detalle sobre el extracto de carbón de bambú. Este ingrediente no va a ser algo nuevo que vemos en el mercado, sino hemos visto que este ingrediente se ha usado ya hace mucho tiempo. Se ha utilizado, por ejemplo, en el maquillaje, hasta se ha usado en productos para el pelo. So, hemos visto este ingrediente utilizado durante siglos para diferentes tratamientos de belleza. Pero para el cuidado de piel, el beneficio que trae es que va a ayudar a combatir el acné y también ayuda a desintoxicar la piel. El segundo ingrediente principal va a ser lo más reciente de los ácidos en el mercado. Esto es considerado un ácido alfa-hidroxi de segunda generación, que son los polihidroxiácidos. Estos polihidroácidos sabemos que van a ayudar a dar una exfoliación más suave. So, como los ácidos alfa-hidroxi es un ácido, por ejemplo, el ácido láctico, va a tener una estructura molecular más grande que a cambio no deja que penetre profundamente el ácido y va a dar una exfoliación suave. A la misma vez, los polihidroxiácidos, esa palabra es muy difícil. Entonces, estos ácidos también van a tener una estructura molecular grande, pero la van a tener aún más grande que los AHA y los BHA. Entonces, esto lo hace un ingrediente muy bueno para ayudar a tratar las pieles que son más sensibles e incluso también pieles de clientes que tienen rosácea. So, este ingrediente vamos a ver que es muy ideal para un cliente de tipo de piel sensible, inflamada, también para el acné inflamado y la rosácea. So, si no han oído de estos ácidos, creo que es algo que vamos a ver más en el mercado porque los beneficios que da vamos a poder abarcar más tipos de pieles. Entonces vamos a ver quizás estos ácidos más frecuentemente usados en nuestra industria. So esta mascarilla va a ser beneficial para todo tipo de piel y condiciones. En todos los ámbitos vamos a ver que da un apoyo antioxidante y también da una exfoliación suave. So, vemos un gran beneficio también para los clientes de acné, piel sensible y también clientes que van a tener rosácea. Igual también para las personas que quizás sean alérgicas o tengan una sensibilidad al lácteo, esta mascarilla está formulada libre de lactosa, así es que aunque el nombre dice milk, en realidad este producto no va a contener cualquier tipo de lácteo. Entonces, ¿cómo podemos usar esta mascarilla en tratamiento? Esta mascarilla la vamos a colocar con una brocha de abanico y vamos a aplicar una mascarilla uniforme y delgada sobre la piel. Durante este paso va a estar trabajando la arcilla de caolín y va secando la mascarilla y va sacando las impurezas y también absorbiendo el exceso de aceite que tenemos en la piel.
Cuando aplicamos la mascarilla, la queremos dejar en la piel, no máximo no exceder 3 minutos. Después vamos a seguir con el segundo paso, que viene siendo el Charcoal Milk Activator. Eso va a ser el activador de la mascarilla. Y lo que vamos a hacer es que vamos a usar 5 a 7 chorros de activador y hacemos un masaje encima de la mascarilla. Entonces, cuando añadimos el activador, lo que está incorporando es que trae beneficios hidratantes y también iluminadores. Ya cuando aplicamos el activador y empezamos a hacer el masaje, vemos que la consistencia de la mascarilla, incluso también el color de la mascarilla va cambiando. La mascarilla al empezar va a estar negra, y al aplicar el activador y hacer el masaje, vemos que la consistencia cambia como una consistencia más cremosa y también va a convertirse en un color gris. También, si es nuevo o quizás no esté familiarizado con nuestra línea, algo que nosotros hacemos o que incorporamos mucho en nuestros tratamientos es la mixología. Y la razón por la cual hacemos mixología es que lo podemos usar para avanzar nuestros tratamientos y maximizar nuestros resultados que vemos con nuestros clientes. Por ejemplo, algo que podemos hacer con esta mascarilla es que podemos colocar encima la mascarilla Snow Algae Spirulina Mask, o también podemos incorporar otra mascarilla que se llama la Marshmallow Web Hydrating Mask. Y lo que va a hacer esto es que va a aumentar o añadir más beneficios hidratantes y reparativos. Otra opción de mixología que también tenemos es que podemos, en vez de usar el activador Charcoal Milk Clarifying Mask Activator, también podemos usar uno de los Functional Mists, que los Functional Mists, aquí están, los pueden ver. Tenemos 4 diferentes Functional Mists. Básicamente, como me gusta explicar estos productos, es que son como un suero que se hace spray en la piel. So, entonces, en vez de usar el activador, podemos usar el Blueberry and White Tea Hydrating Mist, que ese tiene beneficios para hidratar, tiene beneficios antioxidantes. El Licorice and Berry Brightening Mist, que este va a ayudar para iluminar la piel. El White Willow and Juniper Clearing Mist es muy bueno para la piel grasosa, piel tipo acné, piel congestada. También tenemos el Aloe and Calendula Calming Mist, que va a ser bueno para una piel sensible, quizás una piel que esté irritada. Entonces, el beneficio de incorporar uno de estos Functional Mists en cambio del activador de la mascarilla es que vamos a poder aumentar la hidratación, porque el Charcoal Milk Clarifying Mask Activator viene en una base de glicerina. A comparación con los Functional Mist, ellos tienen una base de ácido hialurónico a base de plantas. Entonces, van a traer más hidratación y también añadir los beneficios que cada uno tiene. So, por ejemplo, si estamos trabajando con alguien que tiene quizás la piel más seca y quizás un poco de acné, entonces podemos usar el White Willow and Juniper Clearing Mist en vez de usar el activador. Ahora, la segunda mascarilla, quizás esta sea mi favorita de las dos, es la Circadian Time Balancing Mask with Malachite. Cuando hablamos de circadia, ¿qué es el significado de circadia? Si tomamos esa palabra y la partimos en dos, en latín, circa representa o significa acerca de,
o aproximadamente 24 horas. Y día, obviamente, sabemos que significa un día. So, cuando ponemos circa y día junto, lo que significa es durante esas 20, significa aproximadamente 24 horas o un día entero. Entonces, durante estas 24 horas, nuestro cuerpo y piel están afectadas por los ciclos diurnos y nocturnos. Nuestros productos están basados en los ritmos circadianos. Entonces, durante el día estamos en un estado de protección y en la noche estamos en un estado de reparación. So, para nosotros es importante, es lo que nosotros basamos nuestras fórmulas para tratar de trabajar mano a mano con estos procesos naturales que están pasando en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos usar ingredientes y productos para ayudar a trabajar mano a mano con estos ciclos naturales para dar resultados en la piel? Esta mascarilla va más allá del cuidado personal y en realidad encarna el verdadero significado y concepto detrás de Circadia. Esta mascarilla, Circadian Time Balancing Mask, en realidad representa el dicho que tenemos nosotros en Circadia, que es Science and Nature in Perfect Rhythm, o Ciencia y Naturaleza en perfecto ritmo. Lo que hace esta mascarilla es que va a ayudar a equilibrar los ritmos circadianos de la piel, que aporta una hidratación instantánea con beneficios a largo plazo. Va a ayudar a hidratar la piel y a la misma vez da un brillo muy bonito a la piel. En esta mascarilla, el ingrediente B-circadian, lo que hace este ingrediente es que resincroniza los ritmos circadianos naturales del cuerpo. Como sabemos, el órgano más grande que tenemos es nuestra piel, y la piel tiene sus propios ritmos circadianos. Sin embargo, también cada una de nuestras células tiene la habilidad de programar sus propios ritmos circadianos. Por ejemplo, nuestros canales de aquaporin también son afectados por el ritmo. So, cuando usamos ingredientes como el B-circadian, resincronizamos los ritmos de la piel y podemos aumentar el contenido de agua dentro de las células, reduciendo la pérdida de humedad en la piel. Cuando Michael se enteró que había un ingrediente que tenía este nombre, él dijo, tengo que hacer un producto que tenga este ingrediente por el nombre. Entonces, ya cuando se enteraron que hace en realidad el beneficio del ingrediente, entonces dijo, tengo que formular algo con esto. Entonces quedó muy perfecto en esta mascarilla. De hecho, ingrediente B-circadian es extraído de una planta indígena de Corea del Sur que se ha utilizado durante siglos de varias diferentes maneras. Se usa por sus propiedades medicinales y también sus hojas se usan para hacer tés para tomar. SyncroLife es un ingrediente que va a ayudar a combatir los efectos de la contaminación digital. Como vemos, hoy en día estamos viviendo en un mundo lleno de tecnología, un mundo digital. Usamos mucho nuestros celulares. También hay muchos beneficios de la tecnología, innovaciones que podemos hacer y también reunirnos, por ejemplo, reunirnos juntos sobre Zoom. Pero uno de los efectos negativos que tiene la exposición
a la luz azul en la piel es que causan causa estrés y causa signos de fatiga y también va a contribuir al envejecimiento prematuro. So, este ingrediente, Synchrolife, va a ayudar a combatir esos efectos y da un brillo y ayuda a que la piel no luzca fatigada. Malachite Complex. Lo que hacemos con este ingrediente es que, o con esta piedra, extraímos un complejo de cobre de esta piedra poderosa y bella y utilizamos una forma líquida que la diluimos para ayudar a aumentar la defensa celular, ayudando a proteger y a desintoxicar la piel. En los beneficios que tiene esta mascarilla en todos los ámbitos, ayuda a reducir la polución digital, que es muy bueno porque no creo que hay muchas personas que no tengan exposición a esa luz azul porque siempre estamos en el teléfono o estamos usando la computadora, iPads o hasta igual a las luces fluorescentes. Entonces, va a ayudar a reducir la polución digital. Instantáneamente ayuda a que luzca revitalizada la piel, protege del estrés oxidativo, porque como mencioné, todos estamos expuestos a la luz azul. Y también va a ayudar a hidratar la piel. Esta mascarilla en realidad es una mascarilla o un producto finalizador que por la razón en cual es este tipo de producto es porque esta mascarilla se puede aplicar y el cliente se puede ir a casa con esta mascarilla puesta. De hecho, es una de las razones por la cual me quedé muy fascinada con esta mascarilla porque cuando nos mandaron los productos para probar antes de que los lanzáramos, esta mascarilla fue una de las mascarillas que siento que ayudó mucho a mi piel, como yo siempre estoy viajando y voy a diferentes partes de los Estados Unidos. A veces mis ritmos circadianos están completely off balance, ¿verdad? Porque estoy en diferentes partes y en diferentes tiempos. Entonces, esta mascarilla cuando la aplicamos es bien ligerita, es bien suavecita, pero va a ayudar instantáneamente, hidrata la piel. Yo muchas veces me duermo con la mascarilla puesta y cuando me levanto en la mañana, me levanto y siento que mi piel ya está despierta. Aunque yo no me sienta despierta, ya mi piel se ve despierta, se ve viva, bien hidratada. Lo que le decimos a donut glaze. esta mascarilla también la podemos usar sola o también podemos incorporar mixología. Una de las opciones que tenemos es que podemos incorporar la mascarilla Snow Algae and Spirulina Cooling Mask. Esto va a ayudar a potenciar el rejuvenecimiento, también va a ayudar a dar un efecto como un cooling effect a la piel. Esta es mi mezcla favorita y también usamos mucho los ice globes encima de la mascarilla. Entonces es algo muy refrescante para la piel. También podemos mezclar esta mascarilla con un limpiador que tenemos que se llama Lipid Replacing Cleansing Gel. Y esto lo que va a hacer es que va a dar una experiencia de limpieza superior. Quizás también que queremos
aumentar la exfoliación que estamos haciendo. Entonces podemos agregar un gotero del ácido láctico, uno de nuestros peelings a base de gel, the lactic acid peel. Podemos agregar una gotera con esta mascarilla para potenciar la exfoliación. So, hay muchas diferentes maneras en cómo podemos avanzar nuestros tratamientos usando diferentes productos dentro de la línea. De hecho, si no están en el Facebook Forum, tenemos un forum en Facebook, en un grupo en Facebook que se pueden meter allí y pueden ver las experiencias de diferentes personas, porque mucha gente hace mucha mixología. Entonces es algo beneficial que pueden meterse en el grupo de Facebook para ver todas las diferentes opciones y cómo podemos mezclar los diferentes productos. El último producto de que vamos a hablar hoy va a ser el suero 71. Este suero contiene el pasado, el presente y el futuro. Este suero único es muy especial, no solo en lo que hace y los ingredientes y la tecnología de ingredientes que estamos usando dentro de él, pero sino porque este producto tiene mucha historia, sentimiento, mucho cariño tras de él. Y este suero es un recuerdo al legado y dedicado a la memoria y todo lo que contribuyó el fundador de estos, el fundador de Circadia, el doctor Peter Puglis. So, para entender el nombre, porque quizás se les haya hecho un nombre quizás un poco raro, Serum 71, ¿verdad? So, para entender más la razón detrás del nombre y la razón por la cual usamos el número 71, podemos mirar la línea de tiempo. Vamos a hablar sobre tres tiempos muy fundamentales de este producto. Y el primero va a ser 1971. En el año 71 es cuando el doctor Peter Puglis se unió a la Sociedad de Químicos Cosméticos. Lo que hizo Doc, nosotros le decimos Doc, o es lo que muchos le decían, Doc. Él lo que hizo es que en realidad él se dedicó a la anatomía de la piel, la fisiología y a la química cosmética. Su meta de él era unir la brecha entre la comunidad médica y la estética, porque en esos tiempos, en realidad, lo que vemos ahora de los med spas, esa comunidad en realidad no existía. Entonces, por su amor a la educación, él proporcionó educación avanzada para que estetistas estuvieran completamente equipados para poder tratar todo tipo de piel y darles más educación y unir las dos comunidades. En el año 86 vemos que esto fue cuando él lanzó su primer estudio clínico sobre los beneficios del péptido de cobre. Y luego en el año 87 es cuando él hizo su estudio innovador sobre los efectos del beta-glucano. So, entonces, estos tres tiempos son muy fundamental a este serum. Entonces ya tenemos la razón por cual usamos el número 71, y luego cuando hablemos de los ingredientes vamos a ver cómo el año 86 y el año 87 también forman parte de por qué es incorporamos el pasado, el presente y el futuro en este suero. So, el suero 71, producto cuando lo estábamos formulando fue por
muchos diferentes de prototipos. Lo tuvimos que cambiar muchas veces y también se hicieron la pregunta de que, qué era lo que en realidad sentíamos que hacía falta en el mercado. Entonces, después de hacer mucho análisis, research, muchas largas noches, ¿verdad? De tratar de hacer este producto, lo que vieron fue que necesitábamos un suero exfoliante que se podría dejar en la piel, pero también a la misma vez que fuera adecuado para todo tipo de piel, hasta la piel más sensible. Entonces, lo que estamos usando en este suero es que estamos usando una combinación de tres ácidos a un porcentaje muy específico que va a ayudar a exfoliar la piel sin ser sobreagresivo y a la misma vez también va a ayudar a nutrir la piel va a ayudar a nutrir la piel. So, por ejemplo, si ustedes están familiarizados con nuestros productos y saben de nuestro producto Vitamin C Reversal Serum, y ustedes saben que siempre estamos hablando de los beneficios de la vitamina C y qué importante es usarlo durante el día por los ritmos circadianos, que durante el día nuestro cuerpo está en estado de reparación. Entonces, el Serum 71 va a ser el contraparte nocturno de la vitamina C. So vamos a ver cómo este producto va a ser muy beneficial para todo tipos de piel y los beneficios que va a traer y cómo lo hacemos usando estos nuevos ingredientes. So, como ya mencioné, es bueno para todo tipo de piel basado en los ingredientes. El CM Glucan Forte, este va a ser va a ayudar a dar apoyo inmunológico. El Neodermal va a ser el relleno sin agujas. Y luego también tenemos un trío de exfoliantes, el ácido transexámico, que va a ayudar a iluminar, similar a la hidroquinona, sin la toxicidad que vemos con la hidroquinona. El ácido azelaico va a ayudar a iluminar y ayudar con la eumelanina y feomelanina. Y el ácido mandélico va a ayudar a también iluminar y va a ayudar a eliminar la pigmentación desde adentro hacia afuera. So, para hacer este producto fue prueba y error, porque como mencioné, nos mandaron los productos para probarlos antes de que los lanzáramos. Y entonces los porcentajes cambiaron mucho a los porcentajes que ven en la pantalla ahorita, porque había unos porcentajes que después de 2-3 días podíamos ver descamación en la piel. Otras formulaciones un poco o porcentajes que era muy agresivo para la piel. Entonces tomó muchos prototipos y alteración de los porcentajes para obtener el equilibrio adecuado que vemos aquí en la pantalla, donde el suero es lo suficiente fuerte para crear un cambio en la piel, pero lo suficiente suave para poder usarlo en los clientes de piel sensible, incluso los clientes de acné, de piel acné y también con rosácea. So, tuvimos que hacer mucha prueba, cambiar los porcentajes para tratar de encontrar lo que le decimos el sweet spot o ese punto justo. El ácido transexámico, esto va a ayudar a hacer o es una forma más suave de dar exfoliación. Es un
ingrediente muy bueno para la pigmentación hormonal y a la misma vez es un aminoácido que ayuda a nutrir la piel y trabaja mano a mano con el ingrediente Neodermal para poder reconstruir la piel desde adentro hacia afuera y tiene los beneficios que va a ayudar a iluminar y también a blanquear la piel. Neodermal es básicamente, como le dicen, el relleno sin agujas. Este es un péptido de cobre de segunda generación. Lo que hace este ingrediente es que produce energía en la piel para poder estimular la producción de colágeno y también de la elastina. Por lo general, ¿cómo hacemos esto? Es creando una herida controlada. Por ejemplo, usamos peelings, usamos las microagujas, usamos estos tipos de tratamientos para tratar de aumentar la rotación celular. Pero también lo podemos hacer usando este péptido. Similar a nuestro tratamiento Switch, estamos alimentando la piel con energía. Por ejemplo, lo podemos podemos decir es similar como nosotros durante el día nos tomamos nuestro café o quizás tomamos como un Red Bull para tratar de darnos esa energía. So igual, este ingrediente va a ayudar a dar energía a la piel para que la piel trabaje como cuando era cuando era más joven. Y va a ayudar a estimular el colágeno y la elastina. Este ingrediente también lo usamos en nuestros productos que tenemos con Hydrafacial y basado en los resultados que hemos visto con esos productos, con este ingrediente, entonces decidimos también que lo íbamos a incluir en el Serum 71. Y como ya mencionamos en el 86, esto fue cuando Doc hizo su estudio clínico sobre los beneficios del péptido de cobre. Entonces ahora vemos cómo estos ingredientes, aunque ya han estado por años, vemos cómo los vamos innovando como otras cosas que siempre... basadas en nuevas cosas que estudios que hacemos, vemos que las podemos mejorar. Entonces, Michael tomó esos estudios que hizo su abuelo y ahora con nueva información que él hizo y que han realizado diferentes personas, entonces podemos avanzar e incorporar el futuro a estos ingredientes que han estado por mucho tiempo. El CM Glucan Forte es un beta-glucan de segunda generación. Lo que ayuda a este ingrediente es a reducir el enrojecimiento de la piel. También va a ayudar el sistema inmunitario y proporciona una piel de aspecto saludable. So, este ingrediente es muy bueno para la piel sensible, acné inflamada, piel comprometida e incluso la rosácea, porque va a ayudar a reconstruir y fortalecer la piel. Y entonces también este es una nueva versión de del estudio que hizo el señor Puglis en el 86 del beta-glucano. So, de este suero vemos que todos pueden beneficiar de él, independientemente del tipo de piel, todos podemos beneficiar de un mayor apoyo antioxidante y mayor apoyo saludable para la piel. Para la piel envejecida, el ácido mandélico y el Neodermal, el relleno sin agujas, o también la podemos llamar un péptido de energía,
va a ayudar con las líneas finas. El ácido mandélico va a ser el AHA que se puede dejar en la piel para aumentar la renovación celular y estimular el colágeno y la elastina. Esto va a dar energía a la piel para que trabaje como si era más joven y va a reducir las manchas de la edad. Para pieles de pigmentación, tenemos el trío de ácidos. Va a funcionar en todo tipo de pigmentación, va a ayudar con pigmentación hormonal, de acné, eumelanina y feomelanina también. Nosotros lo que encontramos es que estos tres ácidos van a ser muy beneficial, pero tienen que estar a los porcentajes adecuados para encontrar ese equilibrio de dar esa exfoliación, iluminación, pero a la misma vez que sea tan suave que la podamos usar hasta en las pieles más sensibles. Para la piel de acné, el ácido mandélico va a ayudar a reducir la bacteria, es antibacterial, y el beta-glucano va a ayudar a reducir el enrojecimiento de la piel y también va a ayudar a reducir la irritación, va a ayudar a calmar la piel. Y también para la piel sensible encontramos que este trío, como ya les mencioné, los porcentajes son muy específicos y van a rendir muchos beneficios exfoliantes sin ser muy agresivos y a la misma vez ayudar a fortalecer la piel y estimular el sistema inmunológico. So aquí tenemos la lista completa de los ingredientes, también las direcciones. Y como ya les mencioné, que nuestros productos están basados o formulados con el concepto de la cronobiología en mente, que es tratar de trabajar mano a mano con los ritmos circadianos. Entonces, vemos que el Vitamin C Reversal Serum va a ser un producto esencial del día. Este producto también se puede usar en la mañana o en el día, pero si estamos pensando de los ritmos circadianos, este suero va a ser mejor utilizado en la noche. Muy importante si lo vamos a usar durante el día, como tiene esa exfoliación, muy importante que usemos protector solar. Y este producto va a ser uno de los productos que va a ser un producto finalizador después de terminar el tratamiento. So, podemos aplicar el suero 71 antes y después de cualquier mascarilla para aumentar la exfoliación. So, por ejemplo, si vamos a usar la mascarilla Australian Superberry Mask, que sabemos que esa mascarilla ya contiene el ácido láctico y mandélico, podemos agregar una gota antes de aplicar la mascarilla y eso va a aumentar la exfoliación que estamos haciendo en la piel. También algo que podemos hacer para aumentar exfoliación es que la podemos incorporar con nuestros peelings a base de gel. Podemos aplicar el Serum 71 antes de aplicar the lactic acid o alpha beta peel. También podemos aplicar antes de los productos finalizadores para apoyar la inmunidad de la piel y mejorar los beneficios antiinflamatorios. Hay muchos beneficios de este suero. Vemos cómo hemos incorporado el pasado, el presente y el futuro, tomando el legado que dejó y mucho de la información de los estudios que hizo el fundador de estos productos, Dr. Peter Puglis, y ahora su nieto Michael, él ha avanzado muchos de esos estudios que hizo su abuelo. Mi mixología favorita con este producto va a ser Chronocom y el Serum 71. Chronocom es un suero que tenemos
que es muy beneficial para la inflamación. Entonces, para una piel sensible, estos dos sueros van a ayudar bastante con el enrojecimiento, con la sensibilidad de la piel, ayudando a que la piel se haga más fuerte. Y hemos notado que cuando incorporamos este suero, vemos que las pieles que son un poco más sensibles se hacen un poco más fuertes y pueden quizás hacer incorporar otros productos que quizás no han podido usar en el pasado. Así es que les quiero dar muchas las gracias por reunirse con nosotros hoy, y ojalá que les hayan podido enseñar algo de nuestros productos y de la compañía. Muchísimas gracias, Ashley. Muy interesante. Quiero probar todo. Sí, son muy, muy bonitos los productos. Sí. Unas preguntas que tenemos. Las mascarillas. Es muy interesante que podemos combinar mascarillas con otras mascarillas, pero también podemos dividir en la cara y usar una mascarilla en una zona y otra mascarilla en otra zona. Sí, correcto. Podemos usar, muchas veces vemos que como cuando estamos tratando piel de acné, usamos la green tea mask. La podemos aplicar donde esté la acné activa, y luego colocar la otra mascarilla en el resto de la cara. También si queremos usar algo, una mascarilla, y quizás se le haga muy activa a un cliente, también podemos incorporar la mascarilla Marshmallow Web Hydrating Mask, también para reducir esa actividad y añadir los beneficios más, o hacer la mascarilla más hidratante. Eso sí se puede poner en diferentes partes. Y el extracto Cercadin, qué bueno que tenemos extracto que te dé ese nombre. Sí. ¿Hay en otros productos actuales o en el futuro van a usar ese extracto en otros productos? Creo que sí. Por ahorita este es el único producto que tenemos con ese ingrediente. Como mencioné, cuando se enteraron que había este ingrediente que tiene ese nombre, o sea, fue como que it fit perfect. Entonces, y también por los beneficios que trae. Entonces, Michael ha estado trabajando en muchas cosas, y como les mencioné, él no va a sacar nada hasta que él esté seguro que él siente que ese producto es perfecto. Entonces, ahorita no tengo una respuesta. Sí sé que hay, yo creo, muy pronto les vamos a decir muchas nuevas cosas en las cuales estamos trabajando, pero quizás o quizás no, ese ingrediente lo van a ver otra vez en nuestros productos. Y otra pregunta sobre el extracto Syncrolife. ¿Debemos usar todos los días para el efecto contra la luz azul? Syncrolife. So, obviamente, porque como mencioné, vivimos en un mundo muy digital, ¿verdad? Estamos la computadora, los teléfonos, siempre los traemos pegados a la sí, mano. Entonces, pienso que este ingrediente y productos que ayuden a combatir los efectos de la luz azul se van a hacer más común, y estamos trabajando porque al principio esta mascarilla fue hecha para usar en casa y dormir con la mascarilla. Pero ahorita están haciendo unos cambios, la lanzamos para usar en el tratamiento, pero estamos trabajando para encontrar la consistencia perfecta para que podamos usar este ingrediente y este producto para que se pueda usar todos los días. Excelente. Y otra pregunta, creo que es la última.
¿Dónde podemos encontrar las combinaciones para hacer mixología con los productos? Muy buena pregunta. Ustedes pueden ver, tenemos diferentes opciones donde pueden ver la mixología. Una de las opciones es que tenemos Circadia University. Ahí vamos a tener muchos videos donde ven que los productos se están mezclando, cómo aplicarlos, cómo los podemos usar en tratamiento. Hablamos de ingredientes. También ahí pueden encontrar protocolos y en el grupo de Facebook. Les recomiendo, ese es un tool que tenemos que, pienso que es muy bueno para todos porque allí ponen protocolos, ponen mixología, ponemos los resultados que estamos viendo con los productos. Entonces se pueden unir al grupo de Facebook y allí pueden poner preguntas y pueden ver también las opciones, diferentes opciones de mixología. Excelente, pues. Creo que son todas las preguntas y muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy y aprendimos mucho. Gracias, muchas gracias a ustedes por su paciencia. Estoy haciendo un esfuerzo. Sé que mi español quizás no sea el mejor, pero estoy esforzándome bastante para tratar de poder traerles esta información en español. So, les agradezco muchísimo su paciencia y el cariño y por poder darme esta oportunidad. Muchas gracias, Ashley. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.